Daniel Lasure viene de la cantera del Real Zaragoza y bueno, es un chico al que le llevábamos siguiendo ya varias temporadas y bueno, se ha dado la circunstancia de que ahora ha surgido la oportunidad, él estaba libre y bueno, pues desgraciadamente ha sido la causa la lesión de Imanol, al cual desde aquí le deseo una buena recuperación, no voy a decir pronta porque tendrá su tiempo y eso no lo podemos cambiar, pero espero de verdad que se recupere bien y lo mejor posible y lo antes posible. Daniel, bienvenido a la Sociedad Deportiva Eibar, ya llevas unos cuantos días con nosotros, has viajado incluso con nosotros este fin de semana y me imagino que te han recibido bien todos los chicos, que normalmente lo suelen hacer. Esta es tu casa ahora y espero de verdad que disfrutes muchísimo con todos nosotros y que sufras también, porque nos va a tocar sufrir un ratito, ¿eh? Y ojalá aportes todo tu conocimiento y tu talento y nos ayudes a hacer un gran equipo y que podamos conseguir grandes cosas. Bienvenido, Daniel. Egunon, perdón por el retraso y por la hora, como ha dicho la presidenta. Bueno, hoy hacemos ya oficial la presentación oficial de Dani Lasure, la última comparación. Desgraciadamente, por una lesión muy importante de Imanol, a la cual le quiero, como ha dicho Amaya, mandarle un abrazo y agradecerle el compromiso, el esfuerzo y la motivación que ha demostrado desde el primer día que llegó hasta después de la operación que estuvo el otro día aquí en Ipurúa, ¿no? Desearle lo mejor porque se lo merece y que aquí tiene su casa como se lo hemos transmitido y seguro que va a estar apoyándonos todos estos últimos meses a pesar de sus dificultades con las muletas y todo, pero que es uno de los nuestros y va a serlo hasta el final. Y aparte de ahí, pues bueno, pues dar la bienvenida a Dani. Yo creo que dentro de las posibilidades, después de la desgraciada lesión de Imanol, nos pusimos desde el primer momento, a pesar del disgusto y el inconveniente de inesperado, pues a trabajar y enseguida salió la primera opción de Dani, porque estaba libre, porque ese es el mercado que podíamos, no podías acceder a ninguna otra situación más y creo que era, sobre todo, reunía un poco lo que podíamos buscar, ¿no? Un chico con experiencia, que conocía la categoría, buen chico, normal. Como siempre decimos, nosotros necesitamos gente que venga con el compromiso de ayudar al equipo, de ser grupo y en este caso creo que tenía todos los condicionantes. Quisimos, y es de agradecer también a él desde el primer minuto su predisposición a venir a estar primero unos días con nosotros porque queríamos comprobar un poco el nivel físico que pudiera tener después desde que enero había dejado de entrenar con el Zaragoza. Porque el rendimiento tenía que ser inmediato, no podíamos esperar, porque esto está el tren en marcha a toda velocidad y necesitábamos, pues, por lo menos esa primera visión, no por no conocerlo, que estaba claro que lo teníamos en el radar desde hace años en el club, pero sí, sobre todo, porque no es fácil. Y no es fácil, como os digo, cuando está todo el equipo a pleno rendimiento. Tener que entrar y en ese caso pues creo que todo ha sido positivo desde el primer momento que llegó y nos ha transmitido pues confianza de que nos puede ayudar y que en esta misión tan importante, tan difícil que es la segunda división, pues que puedes poner su granito de arena pues para competir hasta el último momento con nosotros. Y a partir de ahí pues os dejo a él para que le podáis preguntar. Buenos días, Dani. Bienvenido. ¿Qué es lo que buscas en esta aventura? Bueno, muchas gracias. Lo primero, dar las gracias un poco a Maya y a César por la bienvenida. Bueno, en relación a lo que dices, al final lo que busco es aportar al club, al equipo, que es un grupo unido que, como ha dicho César, pues está ya en marcha. Estamos en la fase de final de la temporada y es un momento de ayudar en todo lo que se necesite. Es una situación, pues bueno, como ha dicho César, en la que el club se encuentra sin efectivos en esa zona por las circunstancias que así se han dado. Entonces, bueno, ayudar en todo lo que se me pida en esta situación que como digo, pues no es cómoda.
decía César, la temporada del tren va a toda velocidad, tiene que ser efecto inmediato. ¿Cómo te encuentras tú para aportar? Bien, me encuentro bien, me encuentro físicamente muy bien, me encuentro a buen ritmo competitivo dentro de que vengo pues de esa situación de no estar compitiendo y de haber rescindido hace un poquito ya, hace unos meses, pero me encuentro perfectamente, me encuentro a buen ritmo y preparado para lo que se necesite. Sé que es complicado, ¿no? Pero ¿cómo te definirías como jugador? ¿Qué crees que te puedes amoldar bien a la forma de jugar de Eibar en la que los laterales tienen una tremenda, tremenda importancia? Sí, bueno, soy una persona al final muy, muy disciplinada en mi día a día y yo creo que eso también un poco lo transmito en el juego y trato de aportar siempre un poco lo que se requiere de mí, ¿no? Trato de adaptarme un poco a las circunstancias, a lo que requiere el entrenador, a lo que necesita el equipo y en ese sentido, bueno, no me preocupa porque sí que considero que es una persona que se adapta bien un poco a las necesidades del entrenador o del equipo en este momento. Entonces, bueno, eso no me preocupa. Hola, bienvenido. Como tú dices, te has encontrado un grupo unido con ciertas bajas. ¿Cómo te han recibido? ¿Cómo llevas estos días de adaptación? Y bueno, ¿por qué crees que no te ha hecho falta ni 2 semanas para convencer a Garitano y su equipo? Bueno, yo pienso que al final es un equipo que ya lleva mucho tiempo de rodaje, que está muy unido, que es un grupo muy, muy fuerte. A nivel emocional pues se nota que es un equipo muy, muy compacto. Y yo creo que eso hace un poco también que las cosas vayan bien cuando llega un jugador nuevo, pues que la acogida sea buena. La verdad es que toda la plantilla me ha acogido fenomenal, un trato extraordinario y me he sentido muy cómodo desde el primer día, ¿no? Y yo creo que hace eso que un poco pues las cosas vayan bien, que te sientas cómodo y que, bueno, que puedas rendir al principio en tu 100% del momento y que eso haga que las cosas vayan bien. Entonces, bueno, creo que un poco esos primeros días de una buena adaptación han hecho que me haya sentido cómodo y han ido bien las cosas. Hola, Dani. Una pregunta. No es habitual los periodos de prueba en el mundo del fútbol, no estamos acostumbrados. No sé cómo te tomaste cuando te ofrecieron esta posibilidad y si también has firmado solo hasta final de temporada, si en cierta manera también te tomas estos meses hasta final de temporada como un periodo de prueba de cara a un futuro, no sé si también en azulgrana. Bien, no, me lo tomé bien al final. Es una situación que entiendo perfectamente. Entiendo que al final pues el club tiene una situación compleja en la que necesita fichar por las circunstancias que hemos comentado. Y yo entiendo que al final pues bueno, quieran ver cómo estoy, que no es lo habitual, pero también hay que ponerse un poco en la piel del club en ese caso y entender que no es una situación muy normal y que, bueno, que hay que hacer lo que haga falta. Yo en ese sentido no tuve ningún problema, por supuesto, y no, bueno, no, al final yo creo que todos estamos a prueba un poco en el día a día, ¿no? que para todos es una prueba constante y no siento que tenga que estar a prueba. Yo aportar cada día lo que pueda, dar mi máximo y, bueno, pues al final centras en el día a día, que yo creo que es lo importante y lo que te lleva a conseguir cosas. Bueno, vienes del Zaragoza, por lo tanto sabes lo que se está viviendo en segunda, pero lo que se está viviendo en la cabeza de la tabla es impresionante, ¿no? Supongo que ya en Tenerife desde el primer momento ya notaste la tensión de la competición. Sí, hay mucha, mucha, mucha igualdad en toda la categoría, tanto en la zona alta como en la zona baja. Y bueno, vemos que esa competitividad tan alta que hay pues hace que tengas que estar todos los días dando el máximo. No te puedes relajar ni un segundo porque cualquier equipo te puede ganar. Y es una categoría pues muy complicada y bueno, pues para conseguir cosas tienes que estar todos los días dándolo todo y todos los días sumando puntos. Entonces, bueno, pues yo creo que también ese nivel de exigencia es el que te lleva todos los días a estar a tope y a tratar de ganar todos los partidos. Bueno, hemos visto que los 4 laterales de la plantilla hasta que llegaste tú están lesionados y aún así parece complicado que le puedas quitar el puesto a Arbilla porque se ve que está muy fuerte en esa zona, ¿no? Sí, bueno, al final el Eibar tiene una plantilla muy, muy consolidada, muy fuerte, una buena plantilla, a pesar de que hay bajas, pues sigue habiendo jugadores disponibles con un nivel muy alto, ¿no? Pero bueno, como he dicho, en ese sentido trataré de aportar todo lo que pueda y de asumir el rol que se me otorgue y tratar de cambiarlo con buenos entrenamientos, con buenas actuaciones cuando me toque. Es decir, que al final se trata de aportar y de dar el máximo cuando te toque y, bueno, en ese sentido, sin ningún problema. O sea, que al final yo creo que lo importante de aquí es que el equipo funcione y que vayan bien las cosas. Por lo tanto, que bueno, que juegue el que mejor esté y tratar de generar competencia.
César, ¿alguna vez habías vivido una situación así, siendo director deportivo, que se te lesionen los cuatro laterales en el mismo periodo de tiempo? Porque es que realmente yo no lo había conocido. Bueno, tan así que los cuatro, pues la verdad que no. Sí que he tenido situación en su momento, una lesión desgraciadamente igual que la que tuve Manuel, de un tendón de Aquiles. Tuvimos que incorporar a un jugador cuando se podía todavía hacer incorporaciones en mitad de temporada con lesiones, demostrando una lesión de larga duración. Pero normalmente, también yo me acuerdo el año pasado que teníamos con los centrales problemas y siempre todas las inconvenientes venían en esa posición que estás quizá con más dificultades, ¿no? Pero bueno, yo creo que el equipo está demostrando solvencia en el sentido de que hay jugadores que se adaptan. Yo creo que hay que agradecer tanto a Sergio como a Naitz, aunque Naitz puede estar más acostumbrado en su carrera que Sergio, a que tiene mentalidad positiva de ayudar al equipo. Todo el mundo lo está demostrando y creo que es saber adaptarse a las dificultades en una competición como esta. Creo que el equipo lo está demostrando y que eso es una parte de nuestra fuerza, ¿no? De que la plantilla está siempre para sumar, todos, los que juegan menos, no me voy a cansar nunca de decir los que están jugando menos, desde Joel o Ander o Chema o Vadillo o Quique o Troncho, pero todos están participando y siendo importantísimos, y no pararé de agradecerles pues su comportamiento, su dedicación y su implicación. Y entonces esa es nuestra fuerza, lo que nos ha hecho estar hasta aquí, en esta posición, en esta jornada, que no es nada fácil, pero que nos va a hacer competir hasta el final y que eso es lo que nosotros nos marcamos y como objetivo y que es nuestra responsabilidad. Todo lado negativo tiene también su lado positivo. Podríamos decir que el equipo sale reforzado de esta situación en el sentido en que un equipo que en el que los laterales son vitales no ha podido jugar con ellos. ¿Os habéis tenido que reinventar? ¿Habéis tenido que un poco cambiar la forma de jugar con un fútbol más directo, buscando otras cosas? Y el equipo está respondiendo de 10. Sí, bueno, como todo, en el transcurso de la temporada tienes altas y bajadas, en este caso de lesiones, a veces de resultados. Hemos tenido un momento malo pues con el empate con el Leganés, perder en Vitoria y con el Cartagena, pero se ha vuelto a rehacer. Creo que es de valorar y la fuerza mental que tiene este equipo y este grupo desde la temporada pasada a esta, a saber levantarse ante las dificultades y, como te digo, siempre con mentalidad de ayuda al equipo. Creo que también hay que valorar, en este caso, a Gaisca y al cuerpo técnico, que sepa también reinventar posiciones desde las dificultades con toda la plantilla. Y entonces, bueno, yo creo que estamos en esa pelea, que todavía tanto Álvaro como Robert por el lado derecho tienen alguna semana de recuperación. En el lado izquierdo pues ya está Dani con Anais y Ríos pues también le falta algunas semanas. Creo que, como os he dicho, el equipo es la fuerza, toda la plantilla, todo en su totalidad es lo que nos hace estar donde estamos y confiar en ellos. No hay otro camino.